Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos de nuevo, fieles a nuestra cita como cada semana, para continuar con lo que estábamos, que no es otra cosa que nuestra incubadora en caja de cartón. La terminamos, mejor o peor, ajustamos el termostato, en el vídeo anterior referente a la incubadora en caja de cartón la calibramos y ya está lista para probarla, para ver si realmente funciona. Hemos estado mirándola, vigilándola con el termómetro dentro. La humedad no ha sido problema, por lo menos aquí donde nosotros vivimos, no ha sido problema. Yo tenía la duda de que al ser cartón a lo mejor iba a variar, pero no hemos tenido problema. Sí hemos tenido problema con la temperatura. ¿El por qué? Pues ahora te lo digo. Hemos tenido problema con la temperatura porque estamos atravesando una ola de frío donde, ya te dije en vídeos anteriores, está durando esto bastante. Estamos rondando los 0 grados. Entonces, al no aislar demasiado la temperatura, le cuesta mucho a la bombilla que le hemos puesto mantener esos 37-38 grados en el interior. Pues bien, antes de ver qué es lo que ha ocurrido con los huevos que hemos metido en la incubadora para hacerle la prueba, quiero decirte un par de cositas. Mira, este es el filo de la caja, de la incubadora. Antes de que pasemos a ver qué es lo que ha pasado con la incubación, con la prueba, quiero deciros que mi idea en un principio era poner bayetas de cocina, trapos de cocina cortado a tiras por aquí, tanto en el filo como en la puerta, para que la puerta quedara completamente hermética. Nosotros no se lo hemos puesto para la incubación. ¿Y con eso qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido que la puerta no queda hermética y por aquí va a salir y va a entrar aire. Por eso no le hemos hecho ningún agujero a la incubadora de ventilación interna, porque con la separación que va a quedar en la puerta va a haber suficiente renovación del aire. ¿Qué ocurre? Que yo a ti te recomiendo que sí lo hagas, que le pongas por aquí algo, ya sea de corcho, de goma espuma, una bayeta de cocina aquí y en el filo de la puerta para que quede cerrada, y ahora por dentro le hagan los orificios de ventilación como hicimos con las incubadoras en congelador. Un orificio pequeño aquí abajo y otro orificio pequeño aquí arriba, y en el otro lateral exactamente igual, ¿vale? Nosotros lo hemos hecho porque no hemos tenido tiempo y hemos aprovechado esa separación de la puerta, de que no queda totalmente hermética, para dejarlo como salida del aire. Y la verdad, ya te lo puedo adelantar, nos ha ido bien, no nos ha ido nada mal. Pero que yo, si hubiera tenido tiempo, evidentemente te lo recomiendo, que le pongas algún tipo de sellado para que cuando cierres la puerta, al hacer así, quede completamente hermética. Entonces, agujero aquí abajo, agujero aquí arriba, en los dos laterales, un agujero pequeño de unos 2 milímetros de diámetro como máximo, y ya con eso tendríamos esas dos cositas solucionadas. Solo quería que supieras lo que he dicho de la ventilación y del sellado de la puerta, ¿vale? Solo eso. Ahora vamos a ver el seguimiento que le hemos hecho en la prueba a nuestra incubadora en caja de cartón con 12 huevos de gallina. Bueno, ya ha llegado el momento de hacer la prueba a nuestra incubadora. Después de hacerla, después de probar, después de calibrarla, y bueno, hemos añadido ya agua a los dos vasos. Me vais a perdonar si se desenfoca, porque como esta incubadora, como recordaréis, es con una bombilla, pues los medios que tenemos ya sabéis cuáles son, y la imagen evidentemente se puede desenfocar si enfocamos a un sitio donde haya más luz o menos. Por eso, mientras menos enfoquemos la bombilla, mejor que mejor, y así la cámara, la imagen no se volverá loca. Vamos a hacer la prueba con unos huevos de gallina. Y aquí tenemos los huevos ya metidos en nuestra incubadora. Hemos metido pues 12 huevos, una docena. ¿Para qué vamos a meter más? Están sueltos en la bandeja, tienen espacio de sobra para girarlo. Y bueno, esta es la primera prueba que le vamos a hacer a nuestra incubadora en caja de cartón con 12 huevos de gallina. Gallinas ponedoras cruzadas, aquí les decimos gallinas cortijeras o mil razas, porque son cruces y cruces de gallinas ponedoras. Están sueltas por el campo y yo creo que la efectividad en lo que a pise se refiere va a ser bastante buena, porque hay muchos gallos sueltos de promedio
por cada gallina, ¿no? Es lo principal, que los huevos sean de calidad. Huevos, ya te digo, de unos animales que están todo el día sueltos por el campo comiendo buen pienso y comiendo bichillos, hierbas, es lo importante. Por eso hay que estar muy seguro, siempre que se pueda, de que la calidad de los huevos es buena. En este caso yo creo que sí. Vamos a ver lo que ocurre en estos 21 días de incubación. Y bien, de nuevo estamos aquí, llevan ya aproximadamente una semana, la incubadora va bien, prácticamente manteniéndose en los parámetros de incubación que le hemos dado. Ya sabéis que a mí me gusta incubar a 38 grados, 38 apaga y 37 se vuelve a encender, y de momento pues la temperatura y la humedad parece que siguen bien. Y nada, la incubación va a continuar y el tiempo nos dirá cómo va. Importantísimo que no se nos olvide, evidentemente, tener agua siempre en los vasos. Prácticamente este seguimiento lo estamos haciendo más rápido porque ya sabéis prácticamente cómo hemos hecho los otros seguimientos a la otra incubadora, y lo que nos interesa, yendo al grano, es a ver qué es lo que ocurre cuando llevemos esos 21 días de incubación. Según mis cálculos, pues la cosa tiene que estar a punto de empezar ya. He dejado de voltear los huevos. Los tres últimos días, como sabéis, pues yo dejo por lo menos de voltear los huevos y a esperar poquito a poco a ver lo que pasa. No quiero ni abrir la puerta siquiera porque, aunque parezca mentira, ahora mismo tenemos 0 grados de temperatura, nos está atravesando una ola de frío, 0 grados de temperatura marcan los termómetros de madrugada y al comienzo del día, así que el termostato evidentemente en esta jornada está trabajando de lo lindo. Para que os hagáis una idea de lo que os estoy diciendo, en cuanto he abierto un poquito la puerta, fijaros a qué temperatura se nos ha ido el termostato, a 22,4. Ahora empezará a subir, pero muy lentamente, porque con esa temperatura exterior, evidentemente la temperatura interior la pierde rápido en cuanto abrimos la puerta y tardará muchísimo en ir recuperando de nuevo hasta alcanzar los 38 grados, que es donde volverá a cortar. Y además, como sabéis, pues bueno, el cartón no es precisamente demasiado aislante. Y bueno, me refiero a la anchura que le hemos dado, evidentemente, al refuerzo que le hemos dado a nuestra caja. Y por eso, mientras menos la abramos, mucho mejor. Y como ya estamos en ese periodo en el que no se voltean los huevos, pues intentaremos abrirla lo menos posible en estos tres últimos días. Y ya estamos en ese tiempo donde debe haber resultados. Y mirad, esperemos que con esta luz de la bombilla no se desenfoque, pero ya veis ahí un huevo picado. Eso es buena señal, el primero, y a ver si no se desenfoca, porque al lado, con esta imagen despacito, despacito, para que la cámara no se desenfoque, ahí hay otro huevo picado. Hay ahora mismo dos huevos picados en la incubadora. Esto parece que marcha y vamos a ver lo que ocurre. Les vamos a dejar tiempo, le he abierto para girar un poquito los huevos para que se vean, pues esos dos que están comenzando ya su trabajo para nacer, si es que todo sale bien. Y evidentemente la he tenido que volver a cerrar rápido, rápido, porque seguimos con mucho frío aquí en Marchena y evidentemente mientras menos movimiento le hagamos a la incubadora, mejor que mejor. Y bueno, ahí estáis viendo cómo hay algunos que incluso se han adelantado a los huevos que estaban picados en la anterior grabación, ¿no? Ahí tenemos dos pollitos fuera ya de el cascarón y algunos que vienen también por ahí picados. Como digo, no quiero abrir la puerta de la incubadora porque hace mucho frío. Lo cierto y verdad es que si hubiera tenido que sacar para mí en este tiempo, no lo hubiese hecho, seguro que no. Con este frío todo supone más gasto y más cuidado con los pollitos porque necesitan más tiempo la luz después en las criadoras y demás. Pero bueno, había que probar la incubadora y no podemos mirar el tiempo en el que estamos porque si no, los vídeos iban a tardar muchísimo, ¿no? Como ya digo, hay dos pollitos y también se pueden ver algunos huevos picados. Hay un plano de estos dos pollitos, uno amarillito y otro más oscurito, así de cerca. Ya digo que no puedo tocar mucho el zoom de la cámara porque se desenfoca con la luz de la bombilla y, como veis, por ahí se puede ver el otro huevo picado.
También ese blanco que veis ahí, no sé si ya se apreciará bien en las imágenes, también está picado. Por allí hay otro huevo que es el huevo así con pintitas. Ahí está, que estaba picado y que no se ha movido. Es el mismo que en el anterior vídeo vimos que fue de los primeros que estaba picado, pero que se ha quedado por ahí un poquito más atrasado. Muchos me preguntáis que si tardan mucho en nacer, pues eso es como todo. Hay algunos que se toman más tiempo y otros menos. Ahora, si ya hablamos de día, pues entonces ya no empieza a ser la cosa normal, ¿no? Hay un poquito de todo y eso lo da sobre todo la experiencia. Ahí está nuestra incubadora en caja de cartón, en pleno funcionamiento. Y yo creo que ya la próxima grabación que hagamos, tenemos que salir ahora y vamos a tardar. Yo creo que veremos ya en el siguiente trozo, en el siguiente vídeo, pues todo el desenlace, porque vamos a salir, como digo, para bastante tiempo. Es una lástima porque me hubiera gustado seguir grabando paso a paso los nacimientos que se hubieran ido produciendo. Y por supuesto, si pilláramos algún pollito saliendo del cascarón, pues también grabarlo como hemos hecho en otras ocasiones. Y aquí tenemos un montón de pollitos en nuestra incubadora en caja de cartón. Acabamos de llegar y bueno, nos encontramos con esto. Hay que contarlos bien por encima, no sé cuánto habrá, pero por lo menos 7 u 8 pollitos aproximadamente, y también algunos huevos que todavía están sin salir. Vamos a abrirla, aunque sea un momento, para que no se vaya mucha calor, y vamos a intentar contarlo y poder decir datos más fiables. Vamos a ver ahora sí, con la puerta abierta. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y este de la punta 9. Y por lo tanto, para la docena, 1, 2 y vamos por el tercero. Tiene que haber un tercer huevo, ahí está. Y 3 huevos que están todavía sin salir, aunque aquí hay un huevo picado, este blanco. Vamos a ver, lo dejaremos más tiempo, evidentemente, vamos a ver qué pasa. Este que no tiene nada. Y el otro blanco, que parece, no es. Pues que también está, pero lo dejaremos todavía aquí un poquitín más. De momento, pues este es el resultado. 3 huevos que no han salido. De esos 3 hay uno que es este que veis aquí, que está picado, que el pollito está ahí, no sé si, vamos a ver lo que pasa. Y el resto pues ya lo estáis viendo ahí, lo sacaremos ahora y lo pasaremos a la criadora para dárselos a su dueño, evidentemente, para que no estén aquí más tiempo manchando la bandeja y demás. Esto, el resto es 9 pollitos, de los que veis son 3 oscuros y los demás son todos amarillos. Es el resultado de momento de esta nuestra incubadora en caja de cartón, que la hemos montado paso a paso aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Paso a paso, poco a poco, explicando cómo se hace una incubadora casera. Bueno, esa ha sido nuestra experiencia. Ojalá hubiera tenido más tiempo y hubiéramos hecho un seguimiento más detenido, más paso por paso, pero los nacimientos se produjeron en un día entre semana y bueno, el trabajo y las demás cosas nos impidieron estar a pie de cañón para grabar mucho más acerca del nacimiento de los pollitos, para verlos con más detalles. Pero bueno, ahí queda el resultado, que es con lo que te tienes que quedar, con esa docena de huevos de gallina, un pollito que se quedó, que no llevaba buen puerto, que estaba picado, y 2 huevos güeros. El resto, pues ya lo sabes, ya los habéis visto. Aquí ponemos punto y final a este otro proyecto más, incubadora en caja de cartón, que nos ha ido, yo creo que bastante bien, no nos ha ido nada mal, y que espero que te sea de utilidad. Nosotros vamos a seguir con más cositas. Vamos a hacer una pausa poniendo vídeos de otras cositas que puedan resultar interesantes, sobre todo de preguntas que nos estáis haciendo, y también seguiremos poniendo los vídeos que nos seguís enviando a nuestro correo electrónico Antonio Incubadoras. Tenemos ahí unos cuantos ya editados, listos para poner, y vamos a aprovechar ahora en estas semanitas y vamos a ir poniéndolos para ver vuestras experiencias. Y a ti, si has tenido una experiencia, ya sea buena o mala, porque de las dos se aprende, si quieres compartirla con nosotros,
Repito, este es nuestro correo electrónico donde nos lo envías si tú quieres y lo compartimos con todos los que somos cada vez un poquitín más. Ya estamos en plena Navidad y desde aquí mi familia y este que os habla, pues os deseamos feliz Navidad y sobre todo, salud para el año que viene y que sigamos encontrándonos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Por eso, por hoy, ya está, nada más. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía.